Hola estimados amigos, un gusto poderte saludar en este primer día del año 2020. Estamos iniciando el año con la mejor actitud, agradecidos con Dios porque nos da vida, salud y fuerzas y sobre todo agradecidos eh, con cada uno de ustedes porque toman el tiempo para ver estos videos, para tener camaradería, para disfrutar, para preguntar. Y para aprender, porque todos aquí podemos aprender poco a poco. Y este video es un video que varios de ustedes me han solicitado y creo que es un video muy importante, un video que nos puede guiar para tomar buenas decisiones. Una de las cosas que a veces tenemos los audiófilos cuando iniciamos este hobby, esta afición, es que tomamos malas decisiones con respecto a qué comprar, a cómo eh, visualizar nuestro sistema. Esta afición, siempre lo he mencionado, de que es un proceso de toda la vida y que poco a poco vamos aprendiendo, vamos modificando, vamos mejorando, vamos ampliando, no únicamente nuestra visión, nuestro conocimiento, sino también nuestro sistema para que suene mejor. Pero antes de que pase todo eso, tenemos que dar, como se dice en inglés, baby steps. Pasos pequeños, poco a poco, para que podamos aprender. Yo nunca recomiendo que usted, aunque tenga todo el dinero del mundo, comience y se compre el mejor equipo, porque usted tiene que aprender a apreciar con sus oídos cuáles son las diferencias. Eh, y hoy quisiera que en este video viéramos cómo uno puede armar un equipo para principiantes, para aquellos que comenzamos para aquellos que estamos en un nivel medio y para aquellos que estamos en un nivel avanzado vamos a lanzar tres propuestas no únicamente de qué necesitamos sino también cómo conectarlo por qué hay que tener ese aparato para qué sirve qué función nos va a dar espero que este video que, que quizás nos tome un poco más de tiempo pero vamos a aprender tremendamente y sobre todo vamos a tener la, la, la posibilidad de tomar mejores decisiones Decisiones informadas. Por eso te invito para que veas este video y que veas los tres sistemas que aquí vamos a presentar. Video para principiantes, un sistema para aquellos que estamos comenzando, qué se necesita, cómo se conecta y por qué. El siguiente, un video de un sistema para aquellos que, este, para aquellos que tenemos un nivel medio que ya hemos aprendido, que queremos ampliar un poquito. Y el siguiente para un nivel más avanzado, qué se necesita, cómo se usa, para qué, cómo se conecta, etcétera, va a estar interesante. Por favor, acompáñame. El primer sistema que recomendamos para aquellos que están comenzando, para aquellos que se están iniciando en el mundo del audio, es un sistema muy elemental y consta básicamente de tres elementos. El primer elemento principal que yo denominaría como básico en un sistema principiante es un amplificador integrado. ¿Por qué un amplificador integrado? Porque este integra la fase de preamplificación y de amplificación en una sola caja. Tú aquí puedes conectar los aparatos y aquí también puedes conectar las bocinas. No te, no te complicas la vida. También yo sugiero un uh, multiplayer, lo que se le llama eh, reproductor universal. ¿Por qué? Porque un multiplayer puede reproducir todos los tipos de disco. Puede reproducir CDs, puede reproducir conciertos en Blu-ray, puede reproducir eh, eh, conciertos en DVD, puede reproducir super audio CD o puede reproducir incluso eh, eh, um, eh, Blu-ray en audio. Este, este es puro audio nada más. Además, algunos de ellos traen la entrada de USB, por lo tanto tú puedes reproducir tus archivos o música que puedes comprar y colocarla en, en un USB. Todo esto te da la posibilidad de reproducir en un solo aparato, así que aquí puedes tú reproducir un formato, dos formatos, tres, cuatro, cinco, hasta seis formatos diferentes en un solo eh, eh, aparato. Y también recomiendo unas bookshelf o monitores. Unos parlantes pequeños. Eh, ahora, ¿por qué recomiendo este? Porque es muy práctico, porque tú vas a poder comenzar a conectar de una manera sencilla, simple, este aparato que generalmente comienza en nuestra recámara, en, en la sala. Estamos hablando de que estos son sistemas para escuchar música eh, y por lo tanto es muy importante que nosotros. Empecemos a simplificar las cosas para ir aprendiendo poco a poco. Primeramente, un amplificador integrado tiene la capacidad de que, por ejemplo, en la parte trasera, vamos a ver, eh, tú puedes, aquí este tiene únicamente tres entradas, una entrada eh, para fono y dos auxiliares. Aquí yo coloco mi CD. Player, mira, la salida de, de este reproductor universal viene a esta entrada. Sencillo, aquí van las salidas eh, que, eh, hacia las bocinas. Aquí está, ahí está. Muy bien, así de sencillo, sin complicarnos la vida, tenemos aquí únicamente tres elementos. Para mí, este es un sistema. Para personas que están comenzando, unos buenos parlantes. ¿Cuánto costaría unos buenos parlantes? Alguien me puede preguntar. Bueno, yo considero que las marcas como Yamaha, como Sony, eh, eh, como Pioneer, como Boston Acoustics, como Polk, eh, como Mission, eh, son marcas accesibles que te pueden costar entre 150 a 200, 300 dólares. Este tipo de par Sobre todo si son usados 400 dólares Y eh, son parlantes Pequeños monitores Para que tú puedas escuchar música Sobre todo de una buena calidad Estos parlantes están diseñados Para reproducir los vocales De una manera clara, cristalina Por eso eh, tienen bajos eh, Digamos eh, respetables Sin llegar a un subwoofer eh, Tienen eh, Agudos que no son muy brillantes, que son más cálidos, que son más musicales. Eh, en este caso, hay reproductores de la Sony, por ejemplo, de la Pioneer que son universales, que te reproducen todos los formatos de discos y aparte tienen entrada para USB. Eh, este, por ejemplo, este es una. Este es un eh, amplificador integrado. que fue hecho por Margulas Group, que es, digamos, la, la línea de high-end en Latinoamérica, la más importante, y ellos hicieron este amplificador integrado y estas bocinas, mira, exclusivamente para la sociedad de audiófilos me mexicanos. Entonces, eh, con la intención lo hicimos de que pudiéramos comenzar a hacer un sistema digamos para beginners, para, para aquellos que somos principiando en el audio. No creo que puedas invertir mucho dinero en este tipo de sistemas. Yo siempre recomiendo que si tu posibilidad financiera no es la mejor, compres cosas usadas, uh, ¿sí?, de buena calidad. Ahora, por ejemplo, aquí las bocinas, mira. Eh, hay cables que tú puedes, por ejemplo, mira, este tipo de conectores. Hay este tipo... De conectores que tú puedes aquí colocar tu cable y ya lo pones como banana para que no andes allí abriendo y colocándole el cable que es mucho más fastidioso. Compras, compras estos conectores y son más sencillos. Mira, aquí le conectas el rojo, el negro y así sencillamente los conectas y fácil. Ahí está, es lo que yo te recomiendo. Aquí están eh, la, los cables RCA, la fuente de poder. Y es todo. Con esto tú puedes escuchar algo de muy buen nivel. Y te lo voy a demostrar. Vamos aquí a aprender el reproductor. Vamos a aprender aquí esto. Y vamos a escuchar un CD, por ejemplo. Mira. Vamos a escuchar un CD. Y en este simple sistema con dos pequeñas bocinas, con un amplificador integrado, con un reproductor, podemos escuchar a un muy buen nivel. Vamos aquí a ponerle play. Así que vamos a escuchar y vamos a disfrutar de este grandioso volumen que es de Jazz for All. ¿Te subir un poquito? vamos con el sistema intermedio en el sistema intermedio eh, yo creo de que debe de contar con los siguientes elementos por lo menos un amplificador integrado un DAC, un reproductor de discos y una tornamesa y aunque hay muchos integrados que tienen un buen fono pream, es decir ya traen el fono para que puedas tocar aquí tornamesas yo recomiendo que usted tenga un un fono externo aunque sea simple como este project le va a dar un poco más de cuerpo y más de, de y más definición a sus discos así que esto es lo que yo considero un sistema intermedio y ahora vamos a explicarlo por qué eh, hay varias marcas sobre todo Yamaha ha sacado algunos integrados eh, a un precio accesible desde los 200 300 dólares $400, donde tienen varias cosas, entre ellos streaming incluido. Es decir, tú puedes aquí eh, reproducir eh, y tener conexión a lo que es el streaming, como Spotify, Tidal y otros más. Pero esto es lo más básico del de, de nivel intermedio: un integrado, una tornamesa, un fono pream para la tornamesa, un reproductor de discos y un DAC. Y tú puedes decir por qué un DAC. Ya hemos explicado en otros videos de que un DAC externo, sobre todo de buena calidad, es mejor que cualquier DAC interno que traigan los reproductores. Hay reproductores que son muy buenos, de excelentísima calidad, que quizá no necesitan un DAC externo, pero la gran mayoría de los reproductores de DVD, de Blu-ray, de CDs, tienen un DAC interno básico. Y tú vas a notar la, 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 la diferencia cuando conectes el reproductor de discos a tu DAC. Ahorita te lo voy a mencionar. Vamos a ver cómo tengo conectado este sistema eh, eh, que yo diría intermedio. Bueno, aquí en la parte trasera vamos a ver cómo tenemos conectado, por ejemplo, la tornamesa. La tornamesa, la salida de la tornamesa está conectada a la entrada del fono preamp. También aquí tiene la tierra, mira, la tierra aquí del fono pream está a la tierra de la tornamesa. Y la salida del fono pream está aquí en, la, en el auxiliar número 1. Ya no estoy usando el fono. Por ejemplo, tú puedes ver que este, que este tiene fono, pero yo estoy usando el fono pream externo. Así que la salida del fono pream lo coloco aquí en, el, eh, en la entrada número 1. Ahora, vamos a ver co con el... Con el CD Player. En el CD Player o en el reproductor de CD. Aquí está un cable coaxial. Y tú puedes ver. Mira. Ahí está. La salida de este cable coaxial. La salida. Que, que es un cable digital. Coaxial. Es como un RCA. Pero en digital. Viene para acá. Y lo conecto. Aquí. Mira. Ahí está. Aquí está la entrada. Aquí lo conecto. Esta es la entrada del DAC. Entonces. La información que me traiga del CD, de la música digital, viene por cable digital y entra aquí. Y este tiene un convertidor mucho, mucho de mejor calidad. Y aquí puedo conectar más cosas que lo vamos a ver en el siguiente video. Pero mira, y la salida de, de el DAC, aquí puedes ver la salida de, de este DAC, la salida está en análogo. Y viene este cable y viene hasta acá, que es este de aquí. Así que yo aquí tengo conectado el DAC y tengo conectada la tornamesa. En el DAC está conectado el CD Player. Por lo tanto, vamos a ver aquí amigos. <laughs> vamos a ver aquí. Por ejemplo, ¿cómo suena esto? Aquí creo que tengo conectado el CD. En el DAC. Mucho mejor. Ejemplo, por ejemplo, un DAC tiene varias entradas. Aquí tiene entrada para USB, dos coaxiales y dos ópticos. Entonces, como yo lo tengo conectado este en el coaxial número 1, aquí está y mira, me está diciendo que es 44.1, ok. Entonces, es eh, eh, el, el sample rate en kilohertz. Si fuera, digamos, un DVD estuviera por aquí o, o un archivo estuviera más, más para acá. Pero, por lo pronto, aquí tenemos este, que es un reproductor. Y repito, aquí podemos colocar DVDs, Blu-ray, eh, eh, a, a USB y todo lo que entre por digital se viene para acá y este le da mucho más definición y mucho más cuerpo. Es decir, este eh, te define conforme a lo original. No es de que este mejore la calidad. Simplemente el DAC hace que suene como debería de sonar. Muchos discos que tú escuchas en tu CD player convencional no se escucha como se debería escuchar. Y cuando tú lo pones a través de un DAC, dices, wow, se escucha mejor el DAC. No es que el DAC mejore, es que el DAC te reproduce fielmente y es mucho más fidedigna la señal. Bueno, eso es el DAC. En, en una tornamesa, obviamente, este, este es un disco viejito aquí eh, lo ponemos en 33 revoluciones y vamos vamos a, a este, este es un disco instrumental que tengo de hace mucho tiempo pero vamos aquí a colocarlo para acá y vamos a colocarlo aquí es el disco Es un disco que ya tiene, un disco que ya tiene, quizá tiene unos casi 30 años conmigo. Este disco, así como 30 años por lo menos, sí que ya, eh, pero aún así sigue sigue sonando. Hay algunos que tenemos, algunos discos de nuestros padres. Imagínate, tener discos de nuestros padres es como tener joyas que jamás nos vamos a deshacer de eso. Y hay que tenerlo y escucharlo, y nos trae tanta nostalgia. Bueno, un buen reproductor de vinilos te da la capacidad de escuchar en ese formato tan especial que es el vinilo. Así que aquí, como puedes ver, vamos a quitarlo, vamos a poner para arriba, lo regresamos el brazo, lo bajamos y lo apagamos. Este es lo que yo diría, son uno, dos, tres, cuatro, cinco elementos en un sistema eh, intermedio. Si tú ¿Quieres tener un sistema intermedio? Yo creo que un DAC ya para un sistema intermedio es indispensable. Obviamente la tornamesa no se conecta con el DAC, amigos, ¿sí? Es análoga. En el DAC se conecta, únicamente fuentes digitales que uno va a convertir a análogo. El vinilo ya es análogo. Así que un integrado, una tornamesa, un fono pream, este fono pream. Para darle más o menos el precio, este cuesta alrededor de unos 80, 90 dólares, más o menos. Este fondo pream. Esta tornamesa está alrededor de unos 400 dólares, más o menos. Es una, es una tornamesa a, 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 de las más sencillas que hay. ¿Sí? Eh, entonces, aunque tienen buena calidad, es de Music Hall. Es el modelo MMF 1.5. Escucha muy bien. Eh, eh, son alrededor de 400 y tantos dólares. Y se escucha eh, excelente. Un. Uh, un reproductor eh, universal como Sony, por ejemplo, Yamaha Pioneer, eh, te puede costar, no sé, 300, 400 dólares. Este es un DAC. Bueno, los DACs obviamente hay de multitud de precios. Hay desde 100 dólares hasta 20, 30, 40, 50 mil dólares. Así que eh, eh, yo te recomendaría un DAC de unos 200, 300, 400 dólares para comenzar. Es muy bueno. Y con eso tú tienes un sistema intermedio. ¿Sí? En este nivel, amigos, ya se escucha la cosa mejor. Ya los discos tienen más cuerpo porque hay un DAC que reproduce y que define mejor los bajos. Eh, eh, las S ya no se escuchan tan agresivas. Además de que tienes la oportunidad de tener música en vinilo, que hay infinidad, obviamente, ¿no? Eh, eh, de música que, que, que tú puedes escuchar en vinilo. Esa es la alarma de mi casa, no se preocupen. Ok, entonces eh, aquí tenemos: aquí tenemos este sistema intermedio. Ahora vamos con el nivel que yo diría avanzado. Sígueme. Antes de explicar y presentar lo que considero un sistema ya avanzado. Quisiera enfatizar ciertos conceptos que considero muy importantes cuando uno ya está en el nivel de implementar, de instalar un equipo high-end o de alto desempeño en la casa. Es aquí donde vienen las grandes discusiones, es aquí donde vienen eh, los grandes debates, es donde comienza la gente a criticar a aquellos que odian el high end y que dicen que es eh, rid ridículamente caro, aquellos que dicen que que no saben por qué hay tantos detalles, empiezan a criticar ciertas cosas, pero yo te quiero decir de que hay ciertos elementos que son fundamentales para colocar un sistema de alto desempeño, de avanzado, de high end, y hay elementos que, que, que hay que considerar antes de, de que tú instales un equipo ya avanzado o de high end. Y eso tiene que ver con el cuarto, tiene que ver con el piso, tiene que ver con la acústica, tiene que ver con los esquineros para los bajos, con los difusores, tiene que ver con los absorbentes, o sea, es decir, con todos los elementos acústicos que hacen que ese sistema que cuesta miles de dólares se escuche como se tiene que escuchar. Además. Cuando tú llegas al conocimiento, al nivel de compromiso, al nivel de inversión para un sistema de alto desempeño, tienes que cuidar todas las cadenas del audio. Y es aquí donde hay ciertos elementos que yo quisiera mencionarte a ti antes de presentarte un sistema de alto desempeño. Y obviamente hay gente que odia el tema de los cables, que dice que es un tabú, que es ignorancia, que un cable de 20 pesos es igual que uno de 2000. Bueno... Yo no voy a entrar en debates con eso porque yo simplemente te puedo decir lo que he visto, lo que he escuchado, lo que he experimentado y lo que a mí me ha funcionado. Y es lo que te digo a ti: no tengo ningún interés, no tengo ningún compromiso con ninguna compañía de cables, nadie me paga ni un 5 por esto, pero sí te puedo decir lo que a mí me ha funcionado. Y yo sí he escuchado la diferencia entre un cable que no es bueno y un cable que es bueno. Para comenzar con los cables eléctricos, ¿sí? Eh, es, es tremendamente eh, eh, asombroso la manera como un buen cable eléctrico te reduce el hum o el mmm que entra en las bocinas, ¿sí? Hay algunos cables eléctricos, ¿sí? Eh, que, que, que dice como de, de grado de hospital, ¿no? Oh, hospital grade, eh, que tiene todos los conectores en la... El, el ensamblado, eh, la protección, el enmayado, eh, la. ¿cómo se llama? El escudo para, para aislar, ¿sí? Aislar eh, el campo magnético y que no afecte a los cables de audio. Así que es muy importante que tú consideres eh, tener buenos cables de poder, porque obviamente hacen la diferencia entre un cable simple de 3 dólares y un cable, ¿sí?, de excelente nivel. Ahora, yo soy claro, sí creo, sí creo que hay abuso en muchos cables. Es decir, que un cable que puede costar 200, 300 dólares, te lo venden en 2.000, 3.000 dólares. Eso sí lo sé, sí lo creo, y sí creo que es un abuso. Pero eso es diferente a decir que un cable no funciona. Es decir, ¿hay cables que están sobrevaluados? Sí los hay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú quieres tener un cable que cueste 50 mil dólares porque tienes, bueno, pues cómpralo. Pero no creo que sea muy diferente a uno que me cueste, no sé, 400, 500 dólares. Pero de que hay diferencia entre uno de 300, 400, 500 a uno de 2 o 3 dólares, hay mucha diferencia, créeme. Eh, también algo que es muy importante son estas pequeñas basecitas. Que están en las bocinas Mira, las bocinas tienen estos estos spikes y cuando tú los colocas aquí evita la vibración y hay veces que los bajos se amplifican porque está vibrando la bocina porque no tiene una buena base y es importante cuidar ese aspecto que la vibración por favor no a, a complique el desempeño de tus bocinas por eso. Obviamente estas son las bases de las más simples. Hay bases mucho mejores que estas y que dan mucho mejor resultado. Pero de esto a nada, créeme que esto me da muy buenos resultados. Yo estoy en el proceso de comprarme otras bases para bocinas de mejor calidad y que obviamente las he escuchado, el desempeño y funciona tremendamente. Los cables también es muy importante. ¿sí? La calidad de los cables, aunque el cable óptico, por ejemplo, únicamente pasa la luz. Pero de tanto que conectas el uno con el otro, hay veces que los cables te duran 2, 3, 4, 5 meses. Y estos te pueden durar 5, 7, 8, 10, 15, 20 años. Entonces, no es tanto de que este cable óptico te va a dar mejor calidad que un cable barato, pero este cable óptico te va a dar mejor duración, mejor estética y mejor manejo. Y a la larga. En igual de comprar 5, 6, 7 cables en, o, o 10 cables en 15 años, únicamente vas a comprar uno y de mejor calidad. Eh, también los cables eh, XLR, los cables de bocina, por ejemplo, es muy importante la calidad en los cables de bocina, el aislamiento, la calidad de las aleaciones que hay, ¿sí? tanto de plata como chapeados en oro, como cobre. El punto es de que hay muchos cables. Que la aleación de metal que tiene, eh, tiene mejor conductividad y eso hace que el precio, obviamente, se eleve. Eh, por ejemplo, los lifter, este tipo de cositas que tú ves que tiene la intención, por ejemplo, de que cuando están los cables, por darte un ejemplo, el cable no toque el piso. Aquí lo pongo para acá. Sí, este es un vaya, es un lifter que le llaman, o un elevador, ¿sí? para que el cable no toque el piso, y así están varios de ellos. ¿Cuál es la función? Algunos piensan que es únicamente puro a, a, a puro chiste, pero no, amigos, es cuestión de física elemental. Estos elevadores de, de, uh, de cables son muy importantes porque reducen los efectos dañinos de las vibraciones. Es decir, si tú tienes este cable en el piso, es más fácil que la vibración del de piso afecte el desempeño de la conductividad del audio a través de los cables. Además de que hay campos dieléctricos y de esa manera se evita que, que, que los campos a, a, a dieléctricos estén invadiendo la zona de los cables. Así que tiene, tiene, tiene su sentido, tiene su razón de ser. La cuestión, por ejemplo, de, de la, uh, eh, del mueble también es muy importante. El hecho de que tenga capas aquí importantes para que no pase la vibración de estos aparatos a esta parte de aquí es muy importante. ¿sí? Eh, la vibración está comprobado de que modifica la señal del audio. Todo, obviamente, todo tiene vibración, pero hay vi, eh, vibración dentro de la bocina, dentro del aparato, que, que es parte del desempeño. Cuando hay una vibración extra, modifica y daña y altera la señal. Así que yo sí quisiera mencionar eso porque es muy importante, ¿ok? Vamos ahora sí con el video. Un equipo de alto desempeño, un equipo ya avanzado, a mi juicio debe de contar con ciertos elementos que lo puedan distinguir en ese rango. Obviamente lo que aquí vamos a presentar, algunos de ellos están en ese rango de alto desempeño, otros todavía le falta. Por ejemplo, cuando entramos aquí, eh, aquí vemos unas, unas bocinas, unos, unos parlantes eh, de la marca PSB5 ni que en su tiempo fueron, digamos, los top of the line o el tope de línea eh, que tenía la marca PSB una marca canadiense eh, aquí tenemos como dijimos los cables con los elevadores para evitar los problemas que mencionamos en el video anterior aquí por ejemplo el reel to reel está regresando pareciera que era de los años 60 pero en este momento se están haciendo máquinas eh, para reproducir eh, carretes. Incluso este es el formato más caro que hay. Eh, el, por ejemplo, la, la empresa Acoustic Sounds, que es la que vende en línea la mayor parte de archivos en alta resolución y discos y aparatos, ellos también eh, están vendiendo los carretes, que son copias de los masters originales, a 400 dólares, lo cual es es algo elevado bueno este es en carrete aquí tenemos una tornamesa que yo no diría que es de alto desempeño yo pienso que es lo que yo tengo que hacer upgrade o tengo que mejorar porque esta tornamesa es una tornamesa de calidad inicial pero tú puedes eh, reproducir discos en 45 revoluciones o 33 revoluciones aquí tenemos un preamplificador de bulbos ¿Por qué? Porque en todo lo que he experimentado me gusta mucho cuando la preamplificación es de bulbos y la amplificación es de solid state. Y como tú puedes ver, aquí no tenemos amplificador integrado. Tenemos separada la etapa de preamplificación con amplificación. Ah, vamos a explicar un poco más adelante. Aquí tenemos un reproductor de CDs y superaudio CDs, que es también de, altísimo, de altísima calidad. Eh, de altísimo desempeño. Aquí tenemos, por ejemplo, el mismo eh, dis, eh, reproductor de discos universal que es Oppo, que me puede tocar DVDs, archivos digitales, Blu-ray. Como puedes ver aquí, este es una uh, es una Blu-ray Pure Audio, únicamente audio de los Rolling Stones, y también incluso archivos en alta resolución DSD o PSM. Aquí tenemos también para algunos amantes del minidisc y para algunos amantes del cassette aquí tenemos dos reproductores uno de minidisc que es un juego y otro de cassette así que aparte este DAC donde están conectados, que ahorita veremos también aquí está conectada una, una computadora donde yo puedo reproducir archivos en alta resolución y a la vez puedo usar el streaming es decir, puedo usar Spotify, Tidal, Qobuz y otras eh, eh, uh, eh, tipos de compañías que en Internet, que online, te ofrecen archivos en alta resolución, la música en muy alta resolución. Así que esto es algo de lo que quisiera que tuvieras, que yo diría que es un equipo ya, ya más avanzado. En la parte trasera tú puedes ver, que es una de las cosas que vamos a ver, cómo está todo conectado. Obviamente... Uh, no tengo ahorita conectados los cables eléctricos, nada más quisiera decirte cómo está conectado. En este caso, la, la tornamesa va al fono pream y el fono pream va hacia el preamplificador. Ok, eh, el reel-to-reel -reel, aquí va la salida del de, reel-to-reel va hacia el preamplificador. Eh, por ejemplo, la salida análoga. Del superadio CD va al preamplificador, también. En este caso, también del cassette va al preamplificador ¿sí? en forma análoga. Ahora, todos los demás aparatos que son digitales, ¿sí? los siguientes aparatos que son digitales, como también este aparato que es el CD Player, el mini disc y el Oppo. Estos los cables digitales, las salidas digitales. Las tengo conectadas aquí. Como puedes ver, este cable coaxial, este viene del de el Super Audio CD. Este cable también coaxial azul, viene del de Oppo, que está allá. Eh, este cable óptico eh, viene del de mini-disc, que está en la parte de abajo. Y este USB viene de una computadora donde hago el streaming de Tidal, de Spotify. Y también reproduzco archivos en alta resolución. Esto viene al DAC y el DAC, la salida del de, de, de DAC va hacia el preamplificador. ¿sí? Va hacia el preamp. Y el preamp, ya que tiene todo allí, el preamplificador, ya que tiene todo aquí conectado, manda en señal estéreo hacia el amplificador y este hacia las bocinas. De esa manera está conectado un equipo de alto desempeño. Ahora vamos a escucharlo, ¿ok? Acompáñame. Vamos ahora a escuchar algo, algo en este equipo que consideramos es de entrada al audio de alto desempeño o high-end, cuidando todos los detalles, desde la acústica, desde el piso, desde la cuestión eléctrica, la tierra, los cables, los paneles la iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos tratado de hacer las cosas lo mejor que podemos, obviamente hay mucho que mejorar. Sin embargo, esta es la experiencia más rica que he tenido en los últimos años tratando de aprender, tratando de colocar lo que he aprendido en este en este espacio en la cuestión acústica, en la cuestión de los elementos en la cadena de audio y vamos a escuchar un poquito. 啊。 Si aquí colocamos, este es el uh, CD tocando a través del de DAC, pero si por ejemplo aquí escuchamos el mini disc, se escucha más o menos así. A ver, el mini está aquí. <music> Aquí, por ejemplo, está... El ojo. Y aquí, por ejemplo, vamos a escuchar este que está aquí, que es el CD. Por ejemplo, queremos escuchar un archivo en alta resolución, venimos a la computadora, colocamos alguno de estos aquí y vamos ahora a colocarlo en el USB y el USB se va a escuchar así. Te quiero decir de que las posibilidades son son muy amplias. ¿Ves todos los formatos que se pueden escuchar? Obviamente, si aquí colocamos eh, un poquito, por ejemplo, si queremos escuchar eh, un poco de, de una música en vinil de este disco que te digo que ya está un poco viejito, pero me encanta la música instrumental. Aquí lo colocamos en el auxiliar número 2 y vamos a escuchar esto. Este es ya el vinil. Obviamente está un poco. Bueno, ya lo he tocado por 30 años, imagínate. Pero obviamente cuando escuchamos uh, vinilos. Más nuevo se escucha una maravilla. Pues amigos, es todo lo que les quería presentar. Este es, por ejemplo, ya las bocinas, ya los cables. Aquí en la parte trasera ya están instalados los cables de poder. ¿sí? Todo cuidadosamente escogido. Tenemos una Reel-to-Reel, -to -reel, una tornamesa, un fono pream, un preamplificador de bulbos, un super audio CD y CD player. Un multiplayer que reproduce CD, Super radio CD, DVDs, Blu-rays, etc. Un mini disc player, un cassette player, el DAC y el amplificador. Aquí tenemos también el cable USB que va hacia la computadora. Donde aquí tengo multitud de archivos en alta resolución que adquiero. Y aquí tenemos parte, parte de, la, de la librería de la musiteca, sí, donde tenemos. Eh, eh, Discos, Super Radio CD, CDs, cassette, mini disc, DAT, eh, Laser Disc, etcétera, etcétera, etcétera. Es parte de lo que disfrutamos y obviamente, lo y obviamente de lo que hacemos. Así que les mando un excelente abrazo a todos ustedes en este año y que tengan un 2020 de dicha y alegría. Nos vemos para el siguiente video. Este es un detrás de las cámaras, lo que hacemos para poder hacer un video. Eh, esto parece una zona de desastre, parece que pasó un huracán por aquí, pero simplemente es lo que tenemos que hacer para poder hacer un video, para cambiar todas las cosas. Tenemos que colocar de aquí para allá eh, todos los elementos. Las lámparas para la iluminación. Para que poder. Para poder que yo salga un poco más. Más claro. Si no, no me veo. Y colocar, obviamente, todas las cosas. Eh, detrás. para poder después. comenzar a, a acomodar. Bueno, son cosas que usted no ve. Pero que. Pero que invertimos el tiempo. y todo con la intención. Y con las ganas. Y con el gusto de hacerlo para ustedes. Y por ustedes. Y para divertirnos, créanme que yo también me divierto, pero nada más quise mostrarles un poco de, lo que, de las cosas que a veces uno tiene que hacer para, para hacer los cambios y hacer los settings, sobre todo en este video, pero eso, eso pasa en cada video, tenemos que hacer muchos tipos de movimientos. Pero amigos, un saludo y nos vemos en el siguiente video.